El presidente Enrique Peña Nieto anunció que ante la contingencia ambiental que se vive en el Valle de México, el gobierno federal emitirá una nueva normatividad para la calidad del aire. Lamentablemente, la calidad del aire que se tiene en la zona metropolitana, particularmente del Valle de México, se ha venido deteriorando notablemente en los últimos meses y en los últimos años. Esto exige de parte del Gobierno de la República, en alcance a sus atribuciones, revisar la norma de calidad del aire que deba de existir para que, en consecuencia, los gobiernos locales determinen, en alcance a sus propias atribuciones, cuáles son los mecanismos que se siguen para cumplir con esta nueva normatividad, con esta nueva norma para la calidad del aire y para cuidar la calidad del aire y aseguremos la salud de la población que vive en torno a esta gran megalópolis, particularmente en la zona metropolitana del Valle de México. El Ejecutivo Federal reconoció la disposición de los gobiernos de la Ciudad y el Estado de México para tomar acuerdos y medidas ante este problema ambiental. Sin embargo, no puede quedarse solo en eso. Tenemos que ir más allá, ser más audaces y, sobre todo, más determinantes para asegurar que desde ahora y en los próximos años realmente se evite tener una atmósfera contaminada que ponga en riesgo la salud de la población que vive en torno a esta gran megalópolis. La instrucción está dada al secretario del Medio Ambiente para que, repito, en acuerdo y dentro de la Comisión Metropolitana de Medio Ambiente, pues, se tomen las medidas necesarias, se emita la norma correspondiente y eso garantice una mayor y mejor calidad del aire que respira la población de esta zona metropolitana. El presidente Peña Nieto hizo este anuncio durante la inauguración del Centro Militar de Ciencias de la Salud en la Ciudad de México, donde agradeció a las Fuerzas Armadas por sus servicios y los desafíos a los que a diario se enfrentan. Con información de Araceli Rivera, Notimex.